Non. Yo creo que voy por esto, llevarlo al fondo. No, no, claro, que hazme una línea de cuatro, no quiero que juegue cuando engañe. ¿Por qué? Porque van a querer jugar con 2-5, ¿sí? Dos enganches. 2-5 solo no van a dejar en un mediocampo de 4, no lo van a dejar. Sigue. Fernández por la izquierda, Fernández el último hombre y Alegre por derecho y Caruso por izquierda, no me interesa, ya conocemos. Bueno muchachos, como dijo Nacho, está muy claro el lema que puso ahí, las oportunidades no hay que dejarlas pasar. Desde que empezó el campeonato dejamos pasar muchas oportunidades, el 13 fue muchas veces. Pero tenemos la oportunidad que el fútbol te da revancha. Entonces subamos al tren y empecemos la senda ganadora, muchachos. No dejemos pasar más, viejo. ¿A quién no le da bronca? El que tiene familia, el que tiene hijos, te pide un juguete, te pide una zapatilla y no se la puede comprar. ¿Por qué? Porque somos boludos los padres, viejo. Que no rompemos el culo en la cancha. Vamos a romper el culo por esta familia, que es la que la apoya, viejo. No busquen otra excusa. La excusa somos nosotros. Jugamos bien, jugamos mal, jugamos regular. Ese jugador. No busquen más nada. Hay que ganar por la familia, viejo. Dale. Sacachispa es un club exclusivamente de fútbol, acá no se practica otra actividad que no sea fútbol. Y entonces, lógicamente, todo lo que estamos acá es porque queremos el fútbol. No nos interesa el boxeo, no nos interesa el vóley, ni nada. Nos interesa nada más que la pelota que ronda en el campo de juego. Y bueno, después es el equipo del barrio. Yo grito más goles a Sacachispa que de Boca, y soy de Boca. Y Boca sale campeón del mundo, y... Pero acá corren por un sándwich, ¿entendés? ¿Hubiera festejado más? ¿De Boca le haya ganado el Milan o que Sacachispa en la final de la vez? No, Sacachispa la vez. Ni hablar. Boca puede ganar, ¿sabe cuántas veces esto? Sacachispa. Equipo humilde, equipo de barrio. Te digo la verdad. No sé si Huracán y Sacachispa están iguales. Están iguales. Yo, claro que antes de Sacachispa fui hincha de Huracán, pero Sacachispa dentro mío es inmortal, es inmortal. Sí, no, no. Sacachispa para mí es inmortal.
Estaba... Mi señora se ríe porque dice que yo soy un llorón, pero no, lo que pasa es que yo escucho lo de Sacachispa y, escúchame, me estoy remontando a cuando yo tenía 11 años. Yo vine acá y me veo jugando ahí adentro. Cuando tenía 11 años, 12 años. Y yo vengo acá y lo veo a Aldo Vázquez corriendo. A mis compañeros jugando conmigo. Eso es Sacachispa para mí. Vení, un fenómeno. Coco, che. Mira, y bien, bien. Bueno, mejorando de poquito, pero mejorando. Bueno. Mirá vos, che, cuánto hacías de no entrar. No entramos nada.